Hi, Marielo. Hi, teacher. Hi, how are you? Fine. Thank you. Excellent. Is it raining by your house, Marielo? Is it raining? No. Yes. It's raining? Yeah. Yeah. ¿Cómo se dice fuerte? It's raining. It's raining hard. Oh. Hard, yeah. Sí, aquí está igual, bien fuerte. Sí, yo creo que eso nos va a dificultar conectarse porque... Sí, algunos compañeros siempre les cuesta cuando llueve, ¿verdad? Pero sí. Primero Dios, van a entrar poco a poco. ¿Qué tal su día? ¿Todo bien? Bien, bastante trabajo, bastante trabajo. Con mi migraña estoy con dolor de... Ya tomé medicamento, pero igual ahí lo tengo. Sí, es difícil eso de las migrañas, ¿verdad? Sí, porque esto nos afecta mucho, la pantalla, la luz. Así es, sí. Entonces, aunque tome medicamento, pero como no estoy en reposo. Exacto. Y ahorita toda nuestra vida se rige con esto, ¿verdad? El trabajo, bueno, las clases y toda la universidad, sí. Todo, así que por eso, y ahora, teacher, solo voy a recibir una hora de clase, porque sí voy a, quiero estar en la clase de economía toda la hora. Y tenemos una catedrática bastante estricta, fíjense, así que. Ok. Así que, ya tal vez conociéndolo un poquito más, pueda estarme ya. Ah, pero como sí. Bueno, no sé si voy a pasar el módulo así. Vaya, más que esta es la última semana de nosotros, Marielos. Esta es la última semana de este curso, sí. ¿Verdad? Esta semana terminamos. Sí, no, pero yo créanme que es satisfecha con su clase. Ah, qué bueno. Siento que lo que he aprendido ha sido gracias a usted. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno escuchar eso. Sí. Me alegra ser parte de su aprendizaje. Sí, ella se conectó. Maybelline. Sí, Maybelline, very nice. Hi. Hi, Maybelline. Hi, Marce. Hi, all right, very good. ¿Tiene frío, Maybelline? Yes, teacher. Yeah. It's raining. Está lloviendo fuerte. It's raining hard. Yeah, very good. Yeah, very nice. Yeah, I know. It's very nice. Hi, Rocío. Hi, Rocío. Hi, teacher. Hi, Marielos. Hi, Maybelline. Hi, Marce. Hi. It's raining, huh? It's raining hard, Rocío, in your house? No. Yes. Yes, all right, yeah. I think it's raining everywhere. Very nice. Hi, Annie. How are you? Hi, teacher. Hello, bye. Hello. Excellent. Very nice. Okay, girls. Sí, solo vemos girls ahorita. Margarita is also connecting. Hi, Margarita. All right. Les mandé el manual, ¿verdad? Para que tengan la unidad 4. Okay. Okay. Excellent. Hey, very nice. Qué bueno. Tenga impreso. Very good. Okay. So, girls, we're going to review the class of yesterday, okay? So, remember that yesterday we were talking about prepositions of place, all right? We were talking about in, on, at. So, we had 3 prepositions, okay? A ver, cuando hablamos de in, all right? ¿Qué dijimos? Cuando usamos la preposition in, for what places, bajo qué condiciones, por ejemplo, podemos usar in. Do you remember? Un lugar encerrado. Yes, enclosed places. Very good. Hi, Juan Carlos. All right. Enclosed, hi. Enclosed places. Very good. What about on? Do you remember about on, girls, guys? Sobre. Sobre, right? Yeah, like on a surface. Very good, right? Very good. So a person or an object on something, all right? Very nice. And what about in?
I mean, at, sorry. What about at? Time point específico. Right. Okay. At a point, right? Very good. At okay. A point. Very at good. All right. Now, do you say I live at San Salvador? Do you say I live in San Salvador or I live on San Salvador? In San Salvador, right? Okay, very good. Do you say, for example, my house is on Calle Principal, or you say my house is in Calle Principal, or you say my house is at Calle Principal? On, porque está sobre, ¿verdad? Mi casa está sobre la calle, all right? On Calle Principal, in that case, very good. I say I am. I don't know. I am at the corner. I say I am on the corner or I am in the corner. In the corner. Well, you can actually use both. Sometimes you can say at and sometimes you can say in. All right. Ahí está escribiendo una compañera o compañero. All right. Solo déjeme contestarle. All right, let's see. Preguntas sobre eso. Preguntas, do you have any questions related to that? Or no, everything okay with the prepositions of place? Esas son las que veíamos porque el manual, obviamente, esas son las que estudia, ¿verdad? But we were also studying some other prepositions, okay? For example, have my glasses. These are my glasses. My glasses are here. Okay. Where are my glasses? What's the preposition of place? These are my glasses. Behind. Very good. Behind. Yes. Very good. Behind. Esa cuesta un poquito la pronunciación. A ver, if I have them here. In front. Very good. Front. All right. Up. If I put them here. On or in? On. Right? On, right? Si hubiera in, abrí mi cerebrito y me los metí así. All right, so it's on. Very good. What about if I have, hi, Christian. Hi, Mati. Hi, Maricruz. Okay, if I put them here, what are they? Next to. O se acuerda la otra que más o menos la vimos, que podemos decir next to o podemos decir... The left side. Oh, very good. Yes. Acuérdense que podemos decir, bueno, si me están viendo ustedes, estoy en el left side, but this is my right side, my left side, ¿verdad? Mi lado derecho, mi lado izquierdo, all right? O el suyo, que está al revés, obviamente, porque you're looking at me, all right? O también podríamos decir beside, all right? Beside. My glasses are beside me. All right. Just, guys, give me a second. Just a quick second. Deme un segundo. All right, quick second. All right, let me see here. Aquí estoy. All right, very good. Okay, so we have, acuérdense que podemos decir next to, o podemos decir beside, all right? It's beside. So we have on, off, behind, next to, beside, or if I have me, my glasses, and my mouse. Where are my glasses? Between. Very good. All right. Between. So my glasses are between me and my mouse. Okay. So that's between. All right. Very good. Okay. What else? ¿Nos quedaba alguna otra de las prepositions que vimos ayer? Under. Under, very good, excellent, Rocío. Alguien estudiado mucho, very good, excellent, okay. So I have my mouse and my glasses are? Under, very good, yes, they are under the mouse. Okay, very good. A ver, eso era con las prepositions, right? Now, do you remember the places in town que vimos ayer, los lugares in the city? All right, which do you... O alguno que se acuerde, no vaya a ver su cuaderno ni sus apuntes. A ver, ¿cuáles se acuerdan? Supermarket. Excellent, very nice. Supermarket, yes.
Mall. Park. Mall. Park. Very good. Park. Park. Very good. Yes. Park. The park. What else? Barbershop. Excellent. The barbershop. What else? Pharmacy. Pharmacy. Or, ¿cuál era el otro nombre de pharmacy? Drugstore. Excellent. Drugstore. Very good. What else? Bank. Bank. Very good. The bank. Yes. What else? Where you study? Where you study? Or you library? Library. Where you read. Very good. Cuando necesitamos una partida de nacimiento. Hi, teacher. Hi, Mercy. City Hall, Mercy, hi, nice to see you. Thank you for being with us, Mercy. Tenga cuidado, Mercy. All right, very good. So, City Hall, very good. When you are sick, when you're sick, you go to where? Hospital. The hospital or the clinic. Hospital clinic, very nice. A ver, when we, I don't know, what other places did we study yesterday? Restaurant. Restaurant, yes, very important. The restaurants are very, very important. All right, very good. Okay, so super. Hi, Isabel, welcome to class. And Carlito, Judy. Hola, Judy, que me alegra tenerla por aquí. Very nice. All right. Okay, so that's what we studied yesterday, okay? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver, terminamos la del libro ayer, ¿verdad? La del manual. Sí, ¿verdad? We finished, I think, la que nos correspondía de ayer. Solo reviso aquí rapidito. All right. Da, 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 da. Okay, yeah. Okay, so yesterday, girls and guys, we were studying this. This is what we studied yesterday, okay? So we completed this, right? Yes, we completed this, right? We finished that page. It was page... 30, page 40, yesterday we finished. ¿Ya se acuerda que antes de irnos dijimos, y no, la que nos correspondía? Their factory is located in La Libertad. Yes, we finished that one, right? Yes. Yes. Okay, very good. Okay, so, para cerrar ese tema, aunque no lo vamos a cerrar del todo, porque el que vamos a ver ahora se conecta con este mismo, all right? Vamos a hacer este ejercicio. No lo voy a mandar al grupo todavía, quiero que nos quedemos aquí, juntitos y juntitas, para realizarlo. Solo déjenme irla a traer porque aquí está. All right, very good. A ver, prepositions of place. In, on, at. Decimos, in, a person lives. Rebecca lives in the United States. In a country and in a city. She lives in New York. All right. On, we use on a street, avenue, or road. En avenida o en calle. She lives on Pine Street. Or you say, I live on Roosevelt Street, all right? Or whatever, or the Pan American Road, all right? At a street addresses. Son como más, si se fija, vamos de muy amplio a más delgadito, ¿verdad? Empezamos con un país o una ciudad, ¿verdad? In El Salvador, in San Salvador, on calle principal. At, then you say house number 7, calle principal. All right, so vamos de más a menos. All right, por eso vamos in, on, at. Okay, so what I want you to do, si usted quiere le toma foto o si quiere solo pone número 1 y pone la preposición, ya sea in, on, at. Okay, vamos a hacer lo mismo. Aquí está la address de Oscar. He's Oscar. He lives in 1423 Main Street and he lives in Toronto, Canada. All right. This one, right about Dr. Roberts. Dr. Roberts, 118 State Street, Miami, Florida. All right? Now, teacher. I want, yes. Perdón, no teacher. Eso. No sé si yo, ajá, no sé si no soy yo la que no veo. Ajá. Wow, yo no lo veo. No está la. Y no decía nada. Iba hablando sola. Y yo queriendo leer y yo dónde se me. Y la teacher se chifló, dijeron ustedes. ¿Qué pasó la teacher? Lo siento. Se tardaron, ¿no? Y yo vale buscar y buscar en mi manual a ver si quita. I'm sorry. Pues sí, I'm so sorry. Ay, no, ya me sonrojé. All right, no me importa. Thank you, Rocío. Cuando pase eso inmediatamente, sí, teacher, ¿qué le pasa? Ok, aquí sí estamos, vaya, aquí sí, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Sí?
¿Lo vemos? Sí. ¿Hoy sí? Ok, ahí estoy de donde leyendo. Ah. All right, so in, vamos a volver a leer para que usted le encuentre lógica. In a person lives. Rebecca lives in the United States. In a country and in a city. Por eso les decía yo, hoy ya tiene más sentido, que vamos de lo más amplio a lo más delgadito, a lo más preciso, ¿verdad? Entonces empezamos con un país, una ciudad, una calle, una avenida, y llegamos a una dirección específica o un lugar específico, all right? So we say on a street, on avenue, on a road. She lives on Pine Street. At a street address. She lives at 1089 Pine Street, ¿ok? Ahorita vamos a trabajar con in, on, at, ¿verdad? Porque obviamente es lo que nos requiere el manual más así como a fondo, ¿ok? So, vamos a trabajar, ahorita no las voy a mandar, no los voy a mandar a los grupos, lo vamos a trabajar acá, juntos y juntas, ¿verdad? Para que veamos acá. Dice, directions, sentences with prepositions of place. Usted vaya viendo aquí, vaya leyendo. Aquí está la información de Oscar, de Mr. Dr. Roberts. All right, cuando terminen las 7 me dicen para subirla, ¿ok? O bajarla, como lo veamos, para hacer los ejercicios, ¿ok? Ya, teacher. Excelente, Rocío. Oh, my goodness. Rocío is a flash. Excelente, Rocío. Solo deme un minuto para que los demás terminen. Teacher, y en ese caso, ¿cómo se pronuncia 118? 118. Ajá, porque no se divide, ¿verdad? Ajá, no. Ok. Okay, everybody finished? No? Margarita finished? No, okay, very good. Juan Carlos finished? Yes, yes. Juanca. Excellent, Juan Carlos, super, very nice. Marielos finished? Mercy finished? Maybelline? Marce? Yeah, okay, very good. Okay, very good, nice. Okay, let's see, let's try it then. Very good. Let's see, Oscar lives where? In, on, or in, at Canada? In Canada. In Canada, right? Very good. Number two. Lives? In, on, Toronto, or at Toronto? He lives in Toronto, at Toronto, or on Toronto? In Toronto. In, right? He lives in Toronto. Very good. Number three. He lives on. On Main Street, very good. On number four. At 1423 Main Street, okay? All right. Chabuya, no se oye. All right, thank you. Right about Dr. Roberts. Dr. Roberts lives on...
Miami. Miami, Florida. Miami, Florida. Okay, he lives on Miami, Florida. Florida Street and 18th State Street. Dr. Robert lives on, uh-huh. 118th Street. 118th State Street, okay. He lives in? In Miami, Florida. Miami, Florida. Okay, very good. All right, and he lives at? Dr. M.K. Robert. Dr. M.K. Robert. He lives at? No. Okay, a ver, veamos las seis. He lives in. No, perdón, las cinco. Dr. Roberts lives on. State Street. All right, he lives in Miami, Florida, and he lives at toda la dirección. 118 State Street. Esa es la diferencia entre y at. El on solo se refiere a la calle, ¿verdad? Pero ya cuando está toda la dirección, decimos 118 State Street, ¿ok? All right, write about yourself. Aquí tienen que escribir sobre usted. I live in, si usted quiere le puede poner el país que usted quisiera vivir, en el cual quisiera vivir, o la ciudad, ahí puede soñar, no se preocupe, all right? O si usted ama tanto El Salvador, do it. All right, very good. Finished. Chair, me sacó Zoom. Sí, vi su mensaje, Rosy, pero ya entró, ¿verdad? Sí, en la... Hi, teacher, again. Okay, very good. Terminaron? You guys finished? All right, let's see. Maricruz, I live. Let's do number eight together, Maricruz. I live in Cojutepeque at 25 State on Rad. Maricruz, for number eight, I live in Cojutepeque. But that's not a country. I need a country, un país. Number sorry. That's okay. That's for number nine. All right. A ver, ¿quién otro lo tiene? Cristian, ¿tiene ahí las respuestas, Chris? Okay. In El Salvador. Okay. I live in Santa Ana. Okay.
I live on Independence Avenue. Okay. I live at 14 Independence North Avenue. Excellent. Very nice. Thank you, Christian. Very well done. All right. Hi, Zulmita. No la había visto. Very good. Hi, Lisette. Tampoco la había saludado. Very nice. Okay. Lisette, do the exercise 8, 9, 10, and 11, please, Lisette. I live in El Salvador. Yes. I live in Ayutuxtepeque. Okay. I live in the Carmen Street. In or on, Lisette? On the Carmen. Uh-huh. Okay. On the Carmen Street. Yes. I live in First Avenue. At First Avenue. Field. Pero esa es toda su dirección. No. Norte, ¿cómo se dice? North. 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 All right. And number three. Ah, all right. Very good. All right. Okay. Oh, nice. Thank you. Okay. All right. Very good. Let's see. Dos más, dos compañeritos más que nos hagan ese ejercicio, volunteers, a ver, voluntarios. Yo, teacher. Okay, very good. I live in El Salvador. Mm-hmm. I live in San Salvador. Okay. I live, esto me costó mucho porque el residencial tiene unas nomenclaturas extrañas. I live on one street. Okay. I live on 5 Avenue. All right. Okay. No sé si lo hice bien. No, sí, 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 because you're saying on the 5th Avenue. All right. Very good. Okay. Very nice. One more. Yo, teacher. Thank you. Uh-huh. I live in El Salvador. Yes. I live in Apopa. I live on Principal Street. I live at Calle Apucapa. Oh my goodness, okay. Okay. Very good, all right. Let's see this, guys. Let's move on here. A ver, esas son otras prepositions que pueden, nos pueden servir. Above. ¿Sabe qué? No, permítame, no. No, 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 no. No, ahorita vamos a quedarnos con las que tenemos mejor. Vamos a terminar acá con esto y vamos a seguir con el nuevo tema que nos corresponde. Yuri, qué alegre verla, ya la extrañaba yo. Very nice, very good. All right, ahorita que estamos aquí todos y todas, nada más comentarles antes que siga la clase avanzando. Comentarles que el viernes, bueno, recordarles que el viernes es el último día del módulo, ¿verdad? Por lo tanto, se realiza una encuesta de. Ay, se me fue el nombre. Una encuesta de satisfacción, así se llama. Una encuesta de satisfacción y es obligatorio llenarla, ¿verdad? Entonces, el viernes, si usted nunca me ha faltado, el viernes no va a ser la primera vez que usted me va a faltar porque no puede faltar. Y si decían, ah, es el último día del módulo, entonces tampoco voy. Pues no, sí tiene que estar porque aparte de que es último día y tenemos que pues sí despedirnos, ¿verdad? Un ratito para mientras arranca el siguiente módulo. Igual tenemos que estar todos y todas con esa evaluación o esa encuesta de satisfacción que hay que llenar de su parte, ¿verdad? Y que es obligación hacerlo, ¿verdad? Porque es parte de su proceso. Esto nos ayuda a cerrar el módulo, no abrir el siguiente, nos ayuda a cerrar este, ¿verdad? Es como el punto que usted le tiene que poner a su módulo del principiante 1. Entonces el viernes vamos a tomar un tiempo dentro de la clase, se va a hacer en la clase, ¿verdad? De hecho, ustedes lo van a recibir hasta el viernes, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer todos al mismo tiempo. Entonces yo voy a detener la clase en algún momento y le voy a decir, ok, vamos a hacer la encuesta de satisfacción
la cual ustedes van a recibir un link, ¿verdad? Entonces, no se preocupe porque en estos días no se lo van a mandar, se lo van a enviar hasta el viernes. Entonces, ya cuando yo les digo, ready, hagamos la encuesta, ahí todos van a accesar a su link que les van a mandar de parte de Inglés Corporativo para poder hacer dicha evaluación, ¿verdad? Entonces, perdón, dicha nota de satisfacción o encuesta de satisfacción que necesito que ustedes llenen para darle cierre al módulo principiante 1, ¿verdad? Así es que, por favor, les pido, yo sé que la mayoría de ustedes siempre están, ¿verdad? Y que el viernes obviamente no sea la excepción, ¿verdad? Así es que sí les pido de favor que estén ese día, ¿verdad? Para poder llenarla y poder darle cierre a su módulo, ¿verdad? No quiere decir que terminamos la encuesta y terminamos la clase. Vamos a tomar un ratito y luego seguimos con el resto de la clase que va a ser la última, ¿verdad? Así es que nada más recordarles y les voy a estar recordando durante toda la semana por cualquier cosa, ¿verdad? Que de repente digan, pero lo dijo la teacher, pues sí lo dije, ¿verdad? Entonces lo voy a decir ahora y mañana y el miércoles y el jueves, ¿verdad? Así que para eso, igual recordarles mañana a la gente que le toca o le corresponde su sesión de apoyo, es importante que usted entre. Yo entiendo que estamos todavía en horas laborales, pero no le cae nada mal esos 10 minutitos, ¿verdad? De repente uno despeja alguna duda, a veces no da pena como preguntarlo en pleno. Entonces mejor así entre usted y yo y no pasa nada, ¿verdad? Entonces sí, aproveche esos 10 minutos de mañana. Acuérdese que es mañana a las 5 de la tarde. Bueno, me conecto desde un poco antes, desde 5 a las 5 yo ya estoy aquí esperándole, ¿verdad? Entonces tome ventaja de ese tiempo. Acuérdese que todo lo que se hace es para su aprendizaje, para apoyarle, para que usted esté contento y contenta con el curso, ¿verdad? Y siempre, obviamente, estamos abiertos a cualquier sugerencia, ¿verdad? Que usted nos pueda hacer llegar. Entonces, recordarles nada más eso. Quería comentarles eso, ya que estamos la mayoría ahorita. El viernes va a ser ese punto que vamos a trabajar en conjunto, ¿verdad? Así es que eso les quería anunciar. All right, very good. Preguntas sobre in, on, at para poder pasar al punto que nos toca de esta tarde. Tarde noche. ¿No? ¿Estamos bien? Yuri. No, teacher. Hola. Sí, yo como no estuve en las pasadas, ¿verdad? Exacto. Solo estaba para terminar de entender porque andaba algo perdida. El in es cuando es country. Sí, el in, véanlo como algo más general, ¿verdad? Porque es más general. Grande. Uh-huh. Igual cuando se pregunta el departamento, igual. Sí, igual. Es uh-huh. más. Sí. Ajá. El on ya es cuando es en la calle, sí. Un poquito más cerca. Sí, lo que pasa es que está sobre algo, ¿verdad? El on, véanlo como que está sobre una superficie, ya sea usted como persona o un perrito, o usted tiene, por decirlo, una engrapadora atrás de usted sobre la mesa, entonces dice on the table, ¿verdad? No dice in the table porque no rajó la mesa y metió la engrapadora. Okay. Y el at sí es como casi la hora, ¿verdad? Como decir, es más específico, exacto. Sí, es como más, es a un punto, ¿verdad? Very good. Uh-huh. Ah, ok. Entonces, all right? Yeah. Excellent. Very nice. Thank you, Judy. Very good. Okay, so we're going to continue here, girls and guys, with... with this. A ver, vamos a hacer esta ahorita y después regresamos si necesitamos reforzar lo que estamos viendo, lo que vimos ayer. Ok, places in an office. Vamos a ver igual, ayer se acuerda que vimos antes de las prepositions in, on, at, in front of, behind y todas las demás, vimos un poquito de los lugares de la ciudad. Pues ahora, para introducir el tema nuevo, para presentarles el tema nuevo, vamos a ver places in an office, ¿ok? Igual, vamos a ver como vocabulario, ya les voy a explicar el por qué. All right, so here we have places in an office. And here we have, what are these, guys? What are those? Bathrooms, very good, the bathrooms, y entienden lo que dice ahí, esa leyenda que está ahí, la leen y la entienden. Las ideas pueden pasar en los lugares más inesperados, algo así. Sí. All right, very good. All right, so ideas can happen in the most unlikely places, donde usted no se le, espero que le surgiera una idea, se le prendió el foquito, all right? So yeah, in the bathroom, all right? So this is
the boys' bathroom and this is the girls' bathroom, or men's bathroom, women's bathroom, all right? So that's the bathroom. Here we have, what do you think this is? Reception. 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 Yes, you can say the reception, the front, you can say the front desk, o así como en el hotel que decimos el lobby, ¿verdad? Ese es como el lobby, lobby de medicina, it's a lobby. Obviamente no solo se no solo se refiere a un hotel, sino que el lobby de la oficina, ¿verdad? O donde está la recepcionista, el escritorio de donde trabaja ella o él. Very good. So that's the reception desk or the lobby, all right? What are those? The offices, very good. They're offices, all right, or desks, okay? Son las oficinas o los escritorios, ¿verdad? Desks. What about this one? Cafeteria. Excellent. It's a cafeteria, all right, from the office. You have a cafeteria. Very nice. All right, very good. Okay, what about this one? Bodega. Archivo. Archivo. Ajá. Es como una bodega. Bodega. ¿Verdad? En ese caso hay como storage room. Storage se la deletreo. S-T-O-R-A-G-E. Y luego ponga room. Storage room. S-T-O-R-A-G-E. Storage room. Okay. All right. Next we have, what are these? What are these, guys? Aquí donde usted va caminando. Pasillo. What is it? Pasillo. Yes, it's a hallway. Hallway. All right. There is a hallway. H-A-L-L. W-A-Y, hallway, all right? All right, next. What are those? Elevators. They are elevators. Very good. Okay, next. What are these? Stairs. Very good. Very good. Stairs. Or staircase or stairway. All right, stairs. Voy a poner los micrófonos en off. All right. Si necesita decirme algo, solo obviamente puede encender su microphone. All right. Very good. Okay. So here we have. Next one. Oops, sorry. Oops. No. What did I do? Okay. Here. What are these? What is this? ¿Quién me lo lee o quién me lo dice qué es? Encienda su micrófono. Manager's office. Very good. That's the manager's office. All right. Del gerente o de la gerente. Very good. All right. Very good. Next. What's that, guys? Meeting room. Yes. It's a meeting room. All right. Meeting room. All right. Very nice. That's a meeting room. Meeting is M-E-E, right? T-I-N-G. Meeting room, okay? Next one. What is this, guys? Anybody? Auditorium, sure. En inglés se le llama salón de usos múltiples más que otra cosa, pero son multi-purpose room, all right? La vamos a escribir aquí para que usted sepa cómo se dice. Así en aldeas, teachers. O sea, obviamente lo decimos en español, pero es salón de uso múltiple. All right, multipurpose. All right, very good. Uy, no se ve. Mire qué barbaridad. ¿Lo logran ver? Sí, ¿verdad? Me dije que estaba en azulito.
multi-purpose room, all right? Okay, next one. Por pose. Hace raro, por pose. Purpose, yes, purpose room, multi-purpose rooms. Okay, then we have, oops, we finished. All right, okay. ¿Quieren que le repita alguno o estamos bien con los lugares de la oficina? Yo la bodega o cuarto de archivo, no sé, no entendí muy bien. A ver, escribamos. Si lo escribe. Ahorita, sí, claro. Vamos a poner storage. Storage room. All right. La siguiente también. Okay, ya voy. Mm-hmm. Did you copy, Rocío? Storage room, yes? ¿Lo copiaron? Yeah? All right, vamos a ver, vamos a borrar para pasar a la siguiente diapo. All right, we have here this one. Esta. Sí, esa. No la copié. A ver. Vamos a ponerla ahorita. Hallway. Yo le había puesto la S al final. Ah, si fuese plural, sí, hallways. En este caso es uno, hallway. ¿Y las gradas? Ah, ahorita vamos, yes. Vamos a verlas. Por favor. Ya, yeah. Voy a borrar aquí para lograr pasar a la otra. Vamos a ponerle. Vamos a poner. Ups. Stairs. Stairs. Elevator, sí, estamos bien con elevator. Okay. ¿Alguna otra o estamos bien con las demás? We're okay, guys, girls, are we okay? Okay. Yes. Okay. Ahora, con esto que estamos ahorita aquí, con esos lugares de la oficina o de nuestra empresa, ahora vamos a ver el tema que nos toca para poderlo enlazar, ¿verdad? Que es there is, there are. Ok, so I'm going to show you here. Vamos a ver esta de acá. Y necesito ahorita, así que presten atención en el caso que nunca habían visto eso o no se acordaban. O igual, si usted ya lo sabe, pues igual siempre se aprende algo nuevo. There is, there are. Ok, so in English we say there is. And we say there are. There is for singular. And there are is for plural. All right? So we have there is, there are. Then I'm going to move here. Whoops. I'm going to move it. Okay. Oops. We have there is, there are. Ya sea vamos a usar there is o vamos a usar there are. Plus, estas palabritas que se llaman quantifiers, de cantidad. Se llaman quantifiers, all right? Tenemos a y tenemos an, all right? Que ya sabemos que son artículos indefinidos. El a y el an lo usamos ¿para qué? ¿Singulares o plurales? Singular.
Singular, all right? Singular. Excellent. Entonces voy a decir, por ejemplo, there is phone, all right? Or voy a decir, there are, I don't know, there are papers, all right? Porque tengo varios papeles aquí. There are papers, all right? There are papers. Okay, el there is siempre, en este caso lo voy a ocupar con a y an. Lo siento, compañeros, pero por ahí hay una musiquita, no sé dónde viene. Sorry. All right, thank you. There is, there are. Entonces decimos there is, lo vamos a ocupar con a or an. All right, también lo podemos ocupar con el some. There is some. All right, or there isn't any. Vamos a ir viendo cuándo vamos a usar cada cosa, okay? So, vamos aquí. There is, singular. Tenemos oraciones affirmative y decimos there is algo, there is a chair. O lo contractamos y decimos there's a chair. In negative, vamos a decir there is not or there isn't. And interrogative, we're going to say is there a chair, for example. Y usted me va a decir yes, there is o no, there isn't. Ahora, ¿qué quiere decir there is y there are? Quiere decir hay. Hay de haber, hay una silla, hay unas macetas, hay una oficina, hay unas gradas, hay unos ascensores, hay una oficina, hay un salón de reunión. All right, so vamos a decir there is, if it's singular, y vamos a decir there are, if it's plural. Okay, si en el caso hubiese, si no hay, usted me dice there isn't an elevator. Si en aldeas o donde usted trabaja, en la oficina donde usted está o donde le corresponde estar, no hay ascensores, usted me va a decir, teacher, there is not an elevator. All right. Si hay gradas, me va a decir, there is a stair, there are stairs or there is a staircase. All right. So we're going to say, hay o no hay. So en singular o en plural, para nosotros en español quiere decir hay. ¿Sí? Solo que en inglés el I para singular es there is y el I para plural es there are. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Yes. Si van teniendo preguntas en el camino, me detienen. All right. Very good. Sigo entonces. There are. Miren lo que le decía aquí. There is singular. All right. Aquí affirmative, there is. Negative, there is not. Interrogative, is there. Then we have there are in plural, all right? Affirmative, there are. Negative, there are not. Or there aren't, okay? Interrogative, are there? And the answer is yes, there are. No, there aren't, okay? So we have different ways to ask, okay? Ahora, todo esto se relaciona con los nombres o sustantivos contables o no contables. Entonces es importante saber qué se puede contar y qué no. En el caso de todas las fotos o imágenes que les enseñé previo, todo se puede contar. Las oficinas, las gradas, los ascensores. ¿Cuántos ascensores habían? ¿Se recuerdan? Three elevators. All right. Entonces es contable. ¿Cuántas personas habían en el salón de bolsos múltiples? Many, ¿verdad? Habían muchas. Many, muchos. Right? Pero personas es contable, ¿verdad? Yo puedo decir una persona, dos personas, 10 personas, 20 personas. All right? So tenemos que saber la diferencia entre algo que se puede contar y las cosas que no. Ahora, no vamos a entrar tan a fondo en ese tema porque ese tema es aparte y sí nos corresponde verlo más adelante. Pero para que usted ya vaya teniendo la noción y lo vamos a ver aquí de forma así para que usted me vaya entendiendo. Countable nouns, vamos a decir there is a, or there is an, porque es singular, o there isn't a, there isn't an. Igual in the question, is there a chair? Is there a computer? Yes, there is. Le digo, is there an elevator? Y usted me dice, no, there isn't, or yes, there is, dependiendo si hay un ascensor en su oficina o donde usted está. All right, so this is the singular way con nombres contables. Vamos a usar el artículo a or an, que igual significa uno. Okay. Voy a seguir acá.
¿Terminaron? ¿Están copiando? ¿Terminaron de copiar? ¿Estamos bien ahí? Ok, luego continuamos aquí. Ahora vamos con los plurales. Ok, vamos a decir there are some o there aren't any. Ok, so there are some, there aren't any. Si se fijan, no vamos a usar a ni vamos a usar an con los plurales. Ok. All right, continue here. So we say, are there any? Yes, there are. No, there aren't. Ahora, el any, eso para que le quede ya así como que usted ya lo tenga en mente. El any lo vamos a ocupar para plurales negativos y para plurales pregunta. ¿Ok? Para plurales afirmativos, no. Vamos a usar some. All right. Solo el any lo vamos a usar para plurales negativos y plurales preguntas. All right. Okay, let's continue here. Countable singular. Vamos a ir viendo con ejemplos para que se vaya haciendo un poco más fácil. This is a toilet, okay? There is a toilet. Aquí está el toilet. Mire, bathroom es todo el salón o todo el cuarto. My bathroom, okay? Toilet is this. This is the toilet, okay? There is a toilet porque solo vemos uno. All right? There isn't a shower. No hay una regadera, shower, no hay regadera ahí, solo hay una tina. Pregunta, is there a mirror? This is the mirror here, all right? Yes, there is. Si se fijan, todas estas oraciones que están acá están en singular. There is a toilet, afirmo, hay un inodoro. There is a toilet. There isn't a shower. No hay una regadera. Pregunto, ¿hay un espejo? Sí. Sí hay. All right, yes, there is. Okay. Okay, let's continue here. Voy a mover. Ok, countable, mire, este era countable singular, countable singular, quiere decir que tanto el inodoro, la regadera, o sea, la regadera, ¿no? El espejo se pueden contar, ¿verdad? Porque son objetos que yo puedo palpar. Countable plural, my living room, la sala, all right? There are some animals. Cuando yo le digo some, no le estoy diciendo exactamente el número. Puede ser que hayan 3, 4, 5, 2, pero ya es más de uno. Ok, there are some animals. There aren't any chairs. Mírenlo, ¿se recuerda lo que le dije? El any lo vamos a ocupar para plural negativo, exacto. There are any shelves. Hay estantes. Yes, there are. Ok, igual, el any para negativo y el any para pregunta en plural. All right. Y usted va a contestar, yes, there are, usando, acuérdese que yo le he explicado y le he dicho que en inglés tenemos que estar pendientes de cómo hacen la pregunta, porque dentro de la pregunta va mi respuesta. Entonces, si se fija aquí, la pregunta dice, are there? Entonces, en mi respuesta tengo que poner el yes, el there are en algún lado. Si no hubiese, yo digo, no, there are not,
digo no, there aren't. Okay, pero si se fija, en la pregunta está, en mi respuesta está. Okay. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué significa shelves? Shelves son estantes. Shelves. Shelves. Sí, shelves. Ok, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta ahorita? Ok, veamos entonces. Ok. Aquí lo vamos a ver ahorita, sí, pero no se preocupe tanto por esto ahorita. Uncountable nouns, ¿ok? Los sustantivos o los nombres no contables nunca son en forma plural, jamás. Porque usted no puede decir, por ejemplo, algo que yo no puedo contar es el amor, por ejemplo. Yo no le digo, te amo uno, te amo dos, te amo tres, te amo cuatro. Yo no puedo decirle cuánto, yo le puedo decir te amo mucho o te quiero mucho, pero no le digo, ay, te amo cinco. ¿Verdad? Y si 5 es el número más pequeño, no lo ama mucho, ¿verdad? Entonces, las cosas no pueden, uno, no se pueden contar, dos, nunca van a ser plurales, ¿ok? ¿Y qué son los nombres o sustantivos no contables? Por lo general son sentimientos, son sensaciones, ¿verdad? Cosas, por ejemplo, el líquido como tal, usted no dice una agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas, dice una botella con agua. Entonces, cuenta el recipiente, no el líquido. ¿Sí? O dice la contaminación. Usted dice, no dice una contaminación, dos contaminaciones, tres contaminaciones. Dice, hay mucha contaminación en el ambiente, ¿verdad? Entonces son cosas que no podemos contar. All right. Luego decimos, igual, como no son contables, no se pueden contar, ya dijimos que nunca van a ser plurales, siempre podemos usar there is, igual que la regla anterior, con some en afirmativo. There isn't any, en negativo va a ir el any, pero siempre en singular y en la pregunta igual, porque estamos haciéndolos con no contables. Esa es la diferencia entre contable y no contable. Como nunca va a ser pluralizado, ¿verdad? Entonces tenemos que usar también el some y el any, pero igual que en el otro va some para afirmativo y some para, para negativo y para pregunta, ¿ok? ¿Vamos bien con eso? ¿O ya los enchibolé? ¿No? ¿Estamos bien? Veamos aquí un ejemplo. Uncountable kitchen. All right. Vamos a ver ahí. Uncountable kitchen. My kitchen. Mire, there is, porque es no contable, there is some, permítame aquí. All right. There is some water on the floor. Hay agua en el suelo. Nosotros en español no decimos hay alguna agua en el suelo. Así no hablamos nosotros. Decimos hay agua en el suelo. All right, but in English you need to say some. All right, porque hay un poco de agua. O podemos decir hay un poco de agua en el suelo. Eso sí lo podemos decir, ¿verdad? There isn't, just give me a sec. All right, there isn't any sugar in the kitchen. All right, no hay nada de azúcar o no hay ninguna azúcar en la cocina. Igual in Spanish we don't say that, but in English we do. Is there any milk in the kitchen? ¿Hay leche en la cocina? Igual, ¿hay alguna leche? No decimos hay alguna leche, but in English we say, is there any milk in the kitchen? Si se fija, estamos diciendo some and any, some in affirmative, any in negative, any kitchen, all right? So that's, and they are singular, porque nunca pueden ser pluralizados, ¿ok? Vamos bien hasta ahí, los encuentro así como muy calladitos y calladitas, no sé si eso es bueno. Solo analizando el desorden de esa cocina, teacher. Pero está más desordenada la sala, Rosy. Sí, también. All right, very good. Ok, veamos entonces.
Vamos, voy a parar aquí. Quiero ver si de verdad estamos en la página donde tenemos que estar. Carito no la había visto. Carito no la había saludado, más bien. Y Ale tampoco la había saludado. All right, very good. Okay. There is, there are. Okay, ahí empezamos. There is for singular or for plural? Guys? Singular. Okay, very good. There are singular or plural? Plural. All right. Do I use there is, do I say a and an for singular or for plural? Countable. Singular. All right, very good. Some and any. Plural, countable, or singular countable? Plural. Plural countable, plural, ¿verdad? When I can count it, very good. All right, vamos entendiendo, super. All right, very nice. Tenemos dos tipos de sustantivos, nombres, ¿cuáles son? Los que puedo y los que no puedo. Ajá. Uncountable. Count, excellent. Countable and uncountable. Very good. All right. Okay. Countable nouns. A ver, si yo digo, por ejemplo, I don't know, ¿qué puede haber en la sala? Fotos, okay, retratos, okay, like fotos. ¿Sería countable or uncountable? Countable. Countable, all right. ¿Voy a usar some o voy a usar any? Para decir que sí hay. Some. Very good. There are some pictures. Cuando usted dice some, no necesariamente está hablando la cantidad, ¿verdad? Pues usted se imagina desde dos retratos o dos fotografías hasta 20 si quiere. All right, no estoy diciendo yo específico de cuántos hay. There are some. Usted se imagina. All right, okay. Cuando yo ocupo any, ¿lo ocupo para qué tipo de oraciones? Para negativas. ¿Y para? Interrogativas. Interrogativas. Y yo digo, there are some. ¿Eso sería para contable o contable? Si yo digo, para contable. Cuando hablamos de no contables, ¿eso se puede pluralizar o solo van en singular? Solo singular. Singular. Entonces, si es no contable, pero yo puedo decir, por ejemplo, se me olvidó la sugar. Pregunta. Ajá, sugar es no contable. Muy bien. Entonces, yo quiero decir que cuando yo me refiero a algo que no puedo contar, puedo usar el are. No, never, ¿verdad? Ahora, entonces quiere decir que siempre va a ser singular, ¿cierto? Ok, y el Sam y el Annie lo puedo usar también en los no contables singulares. Yes. There is some. Excellent. ¿Eso sería en afirmativo, Rocío, o en negativo? ¿El Sam lo ocupo para negativo o positivo? Positivo, para afirmativo. Affirmative sentence, así que me están poniendo atención, que me alegra, de verdad. Excellent, guys, you're the best. Very nice. Solo estaba recapitulando porque de repente a veces el tema es un poquito así como, no difícil, pero así como, medio enchivolado. Pero ya vi que no, ustedes son súper. All right, very good. Solo voy a hacer un alto en el camino y vamos a hacer the attendance. All right, Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Voy, merci, espéreme. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Mati, no la escuchamos. Yo la veo, pero... creo que tiene mal el audio. A ver, pero ahí está. Yo la veo, ahí está. Diga sí, hola. Thank you very much. Morris Arturo Ramírez Recinos. No. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Rocío Yamilet Valle López. No. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza.
Present. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. María de Los Ángeles Cabrera Muñoz. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Carlos, hola Carlitos, very good. Cecilia Lizeth López Rojas. Present. Thank you. Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Alejandrina Claribel Barahona de Calzadilla. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Very good. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Thank you. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent, guys. Very good. All right. Very good. Continuemos entonces, ¿verdad? Vamos bien hasta ahorita. Yo ya les hice el test, ¿ok? Y todos me respondieron súper bien. ¿Hay alguien que no ha entendido algo para poder hacer como el repaso o reexplicarles? A ver, sin pena alguna, ¿verdad? ¿Todo vamos bien? ¿Sí? Wow, guys are the best. Sí, teacher, yo quisiera que yo volviera como a repasar. Vaya. Que me quede un poquito más claro. Así es, claro que sí. All right, very good. Ale, ¿lo quiere? Igual, ¿vamos viendo las imágenes, Ale? ¿O hay algo en algo en específico que usted dice, ah, eso sí no lo entendí? ¿O es like everything, para ver que vayamos bien? Veamos las imágenes. Vaya. Very good. No hay problema, very nice. Ok, ¿dónde estábamos? Estamos aquí. Ok. A ver, Ale. Vamos a ver, Ale, tenemos there, y Ale y todas, obviamente, y todos, ¿verdad? Usted aproveche, si ya lo entendió, no importa, usted mejor tenga lo más seguro aún, ¿verdad? There is, there are, ok. There is, there are, ok. So we have two. Ambos para nosotros en Spanish es hay, ok. Hay de haber, no hay de dolor, ¿verdad? Hay. All right, so there is. In English, we say there is for singular and there are for plural, ok. So we have there is, there are. Ambos significan ahí, ¿verdad? Very good. So here we have there is or there are y lo vamos a usar con a, con an, con some y con any. All right? Ahora, si es singular, contable, vamos a usar el a y el an que me denota uno. Siempre yo le digo there is a mouse, solo hay un ratoncito aquí. There is a cell phone, solo hay un celular aquí. There is a. There is a pen. ¿Ok? Ahora, si yo le digo que aquí tengo mis listas del grupo de ustedes y el otro grupo, son dos papeles, yo digo there are papers. Ya no digo a papers porque no me... There are es plural, a es singular y papers es plural, no me hace un match, ¿verdad? Entonces tengo que decir there are papers. O le digo, there, yo tengo un poco más acá y por ahí hay otro, digo, there are some papers, porque son contables. Puedo decir one, two, three, all right? Por eso digo que son contables, there are some. Ok, luego pasamos aquí, en la forma singular, para afirmativo vamos a decir there is, o si usted lo quiere va a decir there's, que there's a chair. ¿Verdad? Lo está diciendo lo mismo. There is a chair, there's a chair. ¿Ok? In negative, you're going to say there is not or there isn't. ¿Ok? There isn't, yo le digo, there isn't a book. All right, porque el libro aquí no tengo. Tengo un cuaderno, pero no un libro. There isn't a book. ¿Ok? A, porque es singular. Y not, porque no hay. Interrogative, le pregunto, Rocío, is there? Digamos que Rocío está en el escritorio de a la par. Y le digo, is there? A stapler, una engrapadora. Is there a stapler? Le pregunto. Y Rocío me dice, ¿cómo me diría Rocío? La respuesta sería, yes, Rosy. Yes, there is. Excellent. Very good. En el caso que no, Rocío, que usted la perdió, yo sé que no la pierde, Rocío. Pero en el caso que no, me diría, is there a stapler, Rocío? Y usted me dice. It's impossible. I know. Yo sé. Mercy me molesta, teacher. Quiero poner queja. A ver, ¿por qué la molesta? Es que dice, es que... Dígale, Mercy.
¿Qué pasó, Mercy? Continue, please, continue. Bueno, en el caso, Rocío, que pasó algo extraordinario y se la perdió, ¿vale? ¿Okay? Entonces le digo, Rocío, is there a stapler? Y Rocío me dice, no, there isn't. No, there isn't, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo? No hay. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? No hay. Ok, very good. Entonces seguimos aquí, luego tenemos los plurales, Ale, ¿ok? Entonces decimos, there are papers, porque yo tengo varios papeles aquí. There are papers. There are not, si fuese negativo, there aren't, ¿ok? Igual la pregunta, are there papers? Y usted me puede, si usted tiene papeles por ahí, usted me dice, yes, there are. Si no, me dice, no, there aren't, ¿ok? So that's how we, ahora, todo esto que estamos viendo ahorita es sobre contables, ¿ok? Si se fija aquí, en ningún momento voy a decir a ni an, ¿verdad? Porque el a y an son singulares, ¿alright? Ahora, también tenemos que entender un poquito y lo básico ahorita de los nombres o sustantivos contables. Me refiero a cosas que por lo general yo puedo tocar o palpar, ¿verdad? La casa, la gente, los carros, los lápices, las engrapadoras, las personas, los aritos, etcétera, etcétera, etcétera. Casi que todo, ¿all right? Son contables. Entonces yo cuando tengo eso, pero igual, por ejemplo, yo te puedo contar en mi mouse, pero en este caso solo tengo uno. Entonces digo, there is a mouse, aunque lo pueda contar, ¿verdad? Pero es un ratón. All right, there isn't an, acuérdese que el a o an, esa regla no se pierde, va a depender de la siguiente palabra, de cómo suene, ¿verdad? Para que usted pueda usar el a o el an. Si suena como vocal, va a ser an. Si suena como consonante, va a ser a. Siempre y cuando sea uno. Para la pregunta, yo le digo, is there a... Aunque ahí es contable, usted me dice, there, yes, there is, no, there isn't. En los plurales, contables, quiere decir que los cuento, yo le puedo decir, there are some, I don't know, there are some, some rings, ok, there are some rings, ok, there are some rings. Ocupo la palabra some para los contables en oraciones afirmativas, ok. No le estoy especificando cuántos. En el caso de anillos, tengo. Pero usted se imagina que obviamente dije some, puede ser de dos a uno en cada dedo, ¿verdad? There are some. En negativo, vamos a usar there aren't any. ¿Ok? No hay ninguno. There aren't any, ¿ok? Luego, en la pregunta, are there any, tal cosa, are there any shoes? All right, y usted me va a decir, yes, there are, no, there aren't. Como son respuestas cortas, la vamos a dejar así. Yes, there are, no, there aren't, ¿ok? Plural contable. Ahora decimos, bueno, vimos los ejemplos aquí. Este baño sí está ordenado, Rosy. There is a toilet, there isn't. A shower, is there a mirror? Yes, there is, Mercy, porque se está riendo, Mercy. All right, Mercy is terrible. Yo ya me di cuenta, Mercy. No, teacher. Ok, seguimos con los contables y Rocío dice, uy, ¿qué es eso, verdad, Rocío? So, countable, plural, my living room. Mire que es un desorden total, all right? Pero usted sabe dónde tiene sus cosas. There are some. Si nos ponemos a contarlo, aquí hay un perrito, creo que por ahí, no sé ni qué veo. por ahí, aquí hay un pajarito, creo que es, o no sé qué es eso. Etcétera, etcétera. Hay un par de animales por ahí. Aquí arriba hay unas cows. Anyway, aquí hay un gato. All right, so there are some animals, all right? En el caso de negativo, decimos there aren't any chairs, all right? Porque no hay ninguna silla, all right? Y luego, are there any shelves? Si hay estantes, yes, there are. Contable. El some es para afirmativo, el any para negativo y el any otra vez para pregunta. Contable, plural, ¿ok? Ahora venimos con los no contables. Esos nunca, nunca, nunca van a tomar la forma plural, jamás. Nunca, ¿all right? Never. So that one is never going to be plural, ¿all right? Por lo tanto, si nunca es plural, siempre va a ser singular, ¿cierto? Entonces ahí podemos usar el some y el any de la misma forma, diciendo que el some es para affirmative, el any is for negative, y el any is for questions, ¿ok?
siempre que sea no contable, ¿ok? De, porque como nunca voy a poder decir there are, porque me está diciendo ahí, jamás en la vida, never plural form, never, ¿ok? Entonces aquí vuelvo y la cocina de Rocío, que decía que era un desastre, dice, there is some water. Perdóneme, Rocío, no le voy a hacer bullying. Man. There is some water on the floor, all right? There isn't any sugar in the kitchen. Water no es contable, ¿verdad? Porque usted no pone el chorrito o su, donde tenga la agua. Usted dice una agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas, ¿verdad? O sea, dice, yo me tomo un vaso con agua o un vaso de agua, decimos nosotros, ¿verdad? Yo me tomo un litro de agua, ¿ok? Pero no, usted está tragando y dice uno, dos, tres, no cuenta el agua, ¿ok? Entonces es no contable. Por lo tanto, es singular y como es afirmativo, voy a decir some, ¿ok? There is some water on the floor. All right, very good. Or there isn't, en el caso que no haya, any sugar. ¿Por qué any? Porque ya dijimos que any lo ocupamos para negativo, no contable. ¿Ok? En el caso es isn't porque es no contable. El azúcar, usted no va a contar al azúcar granito por granito, ¿verdad? Entonces, a menos que no tenga más nada que hacer en la vida, pero yo creo que ni aún así, ¿verdad? E igual la otra, is there any milk in the kitchen? All right, la leche igual usted no la puede contar. Puede contar el litro, puede contar la taza, puede contar el vaso, puede contar la botella, pero eso cuenta el recipiente, no el líquido. Entonces decimos, is there any milk? ¿Ok? Entonces igual, el Sam y el any lo ocupamos para lo mismo que en plural contable, solo que ahora lo ocupamos para singular no contable, porque los no contables nunca son contables, entonces nunca son plurales, perdón, entonces no se pueden contar. Así íbamos hasta aquí, ¿verdad? No sé, Ale, ¿está un poco más claro o la confundí mal? No, no. Okay. All right, very good. Okay, very good. Anybody else? ¿Alguien más tiene otra question or you don't have any questions? No questions. Mire qué galán. Ok, déjeme ver aquí cuál es la que me corresponde seguirle enseñando. Ok, como usted dice que si no hay ninguna pregunta, vamos a irnos a la primera, al primer ejercicio. Ok, so, tómenle foto a esto y ya luego vamos a volver a ver lo de la oficina para enlazar el tema con las partes de la oficina. Tómenmele foto aquí. There is, there are. ¿Ok? En este caso, usted se fija que ahí ellos han puesto two. There are two pens on the table. All right. Usted, como es plural y es contable, usted puede muy bien, perfectamente poner la cantidad que hay. Pero si usted no quiere decir cuántos hay, diga some. All right. Some le da la oportunidad de no ser tan específico. Si yo le digo, ¿cuántos pares de zapatos tiene? Usted dice some. ¿Verdad? Obvious, all right? So maybe you have 10 pairs or you have 2 pairs, pero ya no me dice su secreto, all right? Yes, entonces eso. Esa es como la explicación que está aquí. Vamos, lo voy a bajar acá para que usted le tome foto. ¿Ya le tomaron foto? Yes, everybody took a picture? Yes, hasta el 4. Voy a mover para que le tomen hasta ahí. Hasta ahí está el ejercicio. Cuando vemos la palabra how many es cuántos, en este caso, cuántos días hay, cuántas personas hay, how many, porque es contable. Si fuera no contable es how much. All right, how many es cuántos para contables. How many, okay? All right, guys, I'm gonna send you right now to your groups, okay? Para que usted perfectamente pueda trabajar ahí y luego regresamos y vemos las partes de la oficina y ahí es donde usted va a echar el arte ahora porque vamos a hacer un mapa. Ahora corresponde al mapa. All right, very good. Ahora y mañana igual. Vamos a ver.
Now. Vamos. Vedémoslo. There is a library, library next to the park. There is a library next to the park. Uh-huh. Uh-huh. Sí. All the students. Students. Mm-hmm. There mm-hmm. aren't any students in the classroom. Okay. Ese es el ejemplo negativo. Uh-huh. Esa es la tres. Como es contable, este. There is. Uh-huh. Pero si es contable, no iría there are, porque es plural. There are 50 states. Sí, tiene la razón. Sí. There are 4. No. La 4. No. No, there are. No. No polar bears en el polo sur, dicen. Entonces, no. No, there are any. No. Osos polares sí se cuentan. O son muchos. Son uh-huh. varios. Pues. Osos polares en el polo sur, ajá. Entonces sería no, there isn't. Creo yo. No, there aren't. Ahí sí me perdí. Uh-huh. Espérate. Es que como solo dice no. There isn't, lo que no se cuenta siempre queda este uh-huh. en singular. Pero como eso sí se cuenta, entonces sería no there aren't. Ajá, uh-huh. No there aren't, sí. Y contar el montón de chocolates. No, este, ajá, no serían como estas, no sé. Es que yo me imagino el montón, la manada ahí. Puedo decir una manada, dos manadas. Ay, pero, cuando venga la. Ajá. Pero cuando dice polar bear at the sur, polo. Entonces sería no hay ninguno. Ajá, porque es el polo sur. Ajá, por eso digo yo que es no there aren't, no hay ahí. Porque mira, por ejemplo, dice aquí, en el ejemplo, te lo voy a poner aquí, espérame. Es que aquí lo tengo. El... There aren't any. Vale. Ves ahí, no sé si ves. Ah, sí, sí. Vale. Entonces aquí dice, there aren't any person on any pens on the table. O sea, no hay ninguno. Entonces tal vez ese sería aquí mismo. No hay, como decir, no hay ninguno. No, there aren't any polar bears at the South Pole. No sé. O sea, no hay ninguno. Sí, tiene algo de lógica. Vale, bueno, no, si no, cuando esté preguntando, vamos a ver si era eso o no. Vale. No, there are any. No hay ninguno. Podría ser, no hay. Ajá. Uh-huh. Ok. Vale. En la 5. La 5, ¿cómo la ves vos? 5. There is. Sí, por sí. ¿Hay un mensaje para mí? Sí. Ajá. Sí, porque es a message. There is. Y luego sería no. No, they are not. No, there is not, es la cosa. Ajá. No. There isn't.
Ajá, there isn't. Las tres. Why so many cars? Why there aren't, no, there so many. Why there many son muchos. Why there are many. Many. Ajá, many and muchos. No, how many cars in the parking lot? There are so many. Why there are so many cars in the parking lot? Uh-huh. Yes. Yeah, why? There are so many cars in the parking lot. Siete. I am hungry. Ajá, fila siete. I have hungry. I'm hungry. Sería there is. Me too. There is. Sí, ¿verdad? Mm-hmm. Sí, porque es uno. There is a restaurant. A restaurant. Que es algo como que no contable. Porque dice muchos carros. Pero no, sí sería contable. Pero como dice muchos, no tiene cantidad. Entonces, pero cuando dijo que cuando es mucho, o sea, cuando se refiere hacia mucho, dijo que era son, no sé cómo se llama. Son. Why some. There? Why? Some. Hi. Como no la vemos, no sabía. Aquí estoy. Son. Entonces, aquí, teacher, pues, ¿sí? Porque tenemos la duda que como no lo escuché, se acabó el inter. ¿Para cuál? ¿En cuál están ahorita? En la 6. Ajá. Que dice money. Mm-hmm. Hay mucho. Espérame que no lo tengo aquí. Deme un segundo. A ver, ahorita. There we go. Ajá. Que dice money, cars. Entonces. Why? Ajá, entonces cuando sería... dice que son muchos, es como algo que no se puede contar. ¿Cómo no? Porque los carros los puede contar. Ajá. 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 Entonces sería, there... ¿Cómo? There some. Why are there? There. Porque es pregunta. Why are there so many cars? Ajá. ¿Por qué le pusieron ellos el so? Nada más, why are there? Además, some no puede ir en pregunta, tendría que ir any, ¿verdad? Pero lo puede dejar nada más, why are some, well, perdón, why are there so many cars there's in the parking lot? Ah, mm-hmm. Ok. Gracias. Bueno. Why are there? Vaya y la... Siete, dice, I am hungry. Tengo hambre. Hi, teacher. Hi, teacher. Hello. Hey, hey. Hi, Maricruz. Hi, Rocío. Tenemos una pregunta en la número 9. 9, ok. Porque tenemos la duda, por el artículo de A. Sí. Cuando dice, there is a few things. A few things. Ajá. Okay. Ajá, entonces. Ajá. Pues eso. A ver, ok, sí, entiendo la pregunta. Lo que pasa es que igual esto todavía no lo hemos visto porque no nos toca todavía, pero la palabra a few es junta. Entonces, no sé, es como la preposición, ¿se acuerda de ayer? De in front of. Esa siempre va a ir igual, es toda una preposición con las tres, compuesta por tres palabras. Entonces,
ese quantifier, porque es un quantifier, a few siempre va a ir a few, que quiere decir pocos. O un pocos. Entonces, pero cosas es contable. Una cosa, dos cosas, tres cosas, cuatro cosas. Entonces, si es contable, y es exacto, es plural, ahí está. Es que el ano. Sí, claro. Ajá, es decir, lo demás sí entendíamos que eran varios, ¿verdad? Pero esa A estaba ahí quebrando la cabeza. Entonces, ese A few, ese se llama quantifier, siempre va junto. En este caso, porque hay otro quantifier que solo es few. All right, pero está a few y está few. En este caso es a few. A ver, voy a revisar las demás para ver cómo van. Is there a post office? I'm hungry. There is a restaurant on the street. How many days are there in March? There are a few things. Is there a post office? Is there any something? A ver, la 11, pero igual. Ya la vamos a revisar. No, there aren't public holidays next. How many countries? ¿Qué pasó con la 13? Es pregunta. Ajá, are there. Ya. Maricruz es una super voz de la conciencia. Cada vez que me confundo en las preguntas. Es pregunta. Para a woman in the picture. Y la 15. Only 3 more days before the exam. There are. Que nos revise las otras. There are 50 states in the United States. No, there aren't polar bears in the South Pole. Very good. Esas dos están bien. A ver las otras. Okay. Había una, creo que teníamos que ver. Is there a message for me? No, there isn't. Why? ¿Qué pasó con las seis? Says why there are so many cars. Are there? Sí. ¿Por qué, Rosario? Sí. Es pregunta. Es pregunta. Porque es pregunta. Very nice. I'm hungry. There is a restaurant across the street. How many days are there in March? 30 or 31? There are a few things I have to do this afternoon. Is there a post office nearby? I'm sorry, I don't know. Is there something I can help you with? All right, okay. El something reemplaza el any. All right? En la número 11, y de hecho Rocío ya le quitó el any, ¿verdad? Le habían puesto any al principio, Rosy. Sí, le habíamos. Rosy, hello, Rosy. No, there aren't any. How many countries? There is a woman in the pictures smiling. Yeah, perfect. Very good. Super. Póngase bien ahí, Rocío. Con Maricruz. Thank you. Very nice. Estrellitas. Yes, Thor. All right, reviso un par de grupos más y regresamos a ver las respuestas, ¿ok? Ok, repasaremos pronunciación. Excellent, very nice, thank you. Hi, teacher. Hello, Maybelline. Hi, Margarita. Hi, teacher. Teacher, la estábamos esperando. Aquí estoy. ¿Qué pasó? Dígame. Tenemos duda en number 6 and 8 y ya no me acuerdo en cuál otra. Pero eran en tres. En la 11. En la 11. La 11 está bien. La 11 está bien. Déjeme ver la 6. Fíjense que está bien, excepto por algo que no está bien. Perdón. Está bien, están usando el plural que tiene que ser usado. Pero es pregunta. Justamente a eso íbamos. Esa era la... Esa era la duda. Siempre se mantiene, aunque vaya el why, siempre se mantiene primero el are y luego there. Is ahí there. Aún más, Margarita, porque es doble pregunta. Porque estamos usando el why y todavía el are there, ¿verdad? Entonces sí, es pregunta. La regla entonces, entonces en la misma lógica de number 8. Exactamente. How many days? That's right. Ah, ok.
Entonces, ahora, aunque days, Maybelline and Margarita, days es plural y es contable. Entonces, how many days? Sería are there. Are there. That's right. Okay. Revíseme la 13. Sí, entonces es que esa no la habíamos hecho. Entonces, como tenía la duda, también va en esa misma. Ajá, ¿verdad? Tiene sería que ser. Are there. Are there. That's right, yeah. Mm-hmm. Are super, there. Nice. Excellent, girls. Okay. Very good. Okay. En la 14. Y en la 11 era que teníamos duda, ¿verdad? Ah, también en esa. A ver, sí, pero no dijo que estaba... Sí, no, eso está bien. Are there is... Ah, espérame, no está bien. No. Porque para... Creo que se toma el... Que dice que hay alguien que puede ayudarte. Entonces se toma como singular, que es ¿sí? yo en que puedo ayudarte. Se toma, lo que pasa es que something, esa palabra something siempre es singular. Es como singular. Someone, es como no one, nobody, siempre van a ser singulares. Okay, entonces, ¿hay algo en que te puede ayudar? Porque usted no dice, hay dos algo, tres algo, ¿me entiende? Ajá. Entonces decimos, is there something I can help you with? I can help you with. With, yes, very nice. ¿Cómo? With. With. Excellent. Si saqué la lengüita, with. With. Very good. Okay. Excellent, girls. Terminen ahí. Voy a revisar otro grupo. Lo que dice la pregunta está en singular. Apo. Exacto. Is there any apos? Y la 10. Apos office. I'm sorry, I don't know. Cari. Me escuchó. Yes, I cantando, did. Cantando casi la pregunta. La respuesta. That's okay. Ah, teacher, teníamos duda con una, yeah, ¿verdad, Marce? Okay. En la 6. La 6. Decíamos que no nos daba mucho, que dice, why so many cars in the parking lot? Y nosotros le pusimos, le habíamos puesto primero, are there many? ¿Sí? Le habían puesto are there. Are there. Pero después le pusimos are there many, pero regresamos a mejor are there. Porque ¿sí? suena mejor así. Suena mejor. Very good, Marce. Very good, Carito. De hecho, sí, está bien porque le suena mejor así y así está bien. Entonces decimos, why are there so many cars? El so, cuando usted le antepone el so a many, quiere decir, porque hay tantos carros. Ese tantos es el so many. Vamos haciendo como formulitas con Marce. Decimos nosotros. Decimos, está en singular, es así, está en plural, es así. Súper. Así debe de ser. No, claro, y eso es mejor porque lo van entendiendo mejor. Sí, ¿verdad? Así vamos entendiendo. Y ahí creo que era la única, ¿verdad, Marcela? La que teníamos duda y ahí. Y esa nos estaba dando ahí una dudita. Okay. Ah, también en la de Woman, también en la 14, que sentíamos raro porque le pusimos there is. Sí. A Woman. Claro. Pero como es una mujer, decíamos. Ah, pero es como que se dice, por ejemplo, le digo, hay una mujer esperándola. Hay una mujer. There is la traducción. There is a woman. There is a woman. There is a woman. Ajá, de ahí la otra. Only three more days. There are. There are only three more days before the exam. Excellent. Before the exam, let's study. Excellent, nice. Ajá, ya las estamos repasando de nuevo. Excelente, ok. Las habíamos hecho. Ok, solo voy a un grupo más para ver cómo están ellos y luego terminamos y regresamos para revisarlas y hacer el manual, ¿ok?
Okay. Thank you, girls. Están súper bien. You're welcome. Vamos por la una. Hi, Mati. Hi, Ana. Hi, Juan Carlos. ¿Cómo vamos? Vamos avanzando. What number are you working on? En el 11 vamos. Okay. Something I can help you. Alguien. Preguntémosle a Matilde, ya voy a ver el chat. De Matilde yo digo que there is en la 11. There is comments. Pero es pregunta, como Juan Carlos dijo. Ah. No le sirve el audio a Mati. No le sirve. Pero sí escucha, Mati. Sí, nos escucha, pero nos manda chat. Ok. Is there, entonces. Excelente, Tani. Very good, Mati. Very good, Juan Carlos. Así es. Is there. Very good. En la 12, vamos. 12, okay. Hi, Eli, Julian, Isabel, finish? Hola. Ah, excellent. One more. Very good. Nice. One more. There is only three. A woman. Mira, 15, only three more, solo faltan, solo, ahí está solo la teacher. Faltan tres días. ¿Ah? Ahí está la teacher, se fue. No, aquí estoy, Eli. Ahí está. Aquí estoy. Teníamos dudas con la número 8. ¿Ya que vino? Pues sí. Sí, aunque claro. La vamos a ver después, va. Con la número 8. How many days? Ajá. Dice, how many days? Si era are there in March. Ajá. Are there, Eva? Sí, are there. How many days are there? Ajá. Porque está preguntando es que, el reloj. Es que teníamos algo de duda porque días, solo iban a haber dos, al momento de la respuesta, solo iban a haber dos respuestas. Ajá. O 30, 31. Ajá, no en sí. Sí, pero. Claro, pero como estamos hablando de días y los días los cuento, ¿verdad? Ajá. Eso, terminamos decidiendo que. Excellent, very good. De ahí la 9. There are a few things. Ahí también tenemos algo de dudas. La 9. There are, no, eso está bien. Uh-huh. There are a few things, yes. También va. Uh-huh. Ay, a ver, está mal. Of course not. Sí, is there a post office nearby? Nearby, Eli. Nearby. Cerca, eso quiere decir creo cerca. Que... Uh-huh. Primera vez en la vida que escucho así. Ah, la en serio, pero... nearby, sí, pero nearby. Sí. Yuri, ¿tay por qué no había entrado Yuri? Yo extrañándola, así hasta me sorprendió, me afligí. Yo dije, sí, venía el vine tarde, esos dos días. Por eso ya no alcancé. Ok. Arrepentida porque no entendía al principio. Pero sé, ya ve. Pero ya, tres días, Yuri, ya no falte, Yuri, oye. No, ya. Excelente. Ok, ¿vamos a terminar? Ok, sí, ya. Sí, okay. Ok. Very good. Thank you. Ah, chis, ya nos sacó y no terminamos la otra. Sorry. La 2, la 15. La 15. Vamos, ya. Ahí la vemos. Hello. Everybody's finished. Yes, casi terminando todo, ¿verdad? A ver, solo recordarles igual, a veces nos tardamos un poquito más por el hecho de que no todos terminamos rápido, ¿verdad? Entonces, sí, ténganme paciencia con eso, no es que los olvidé ahí en su grupito, ¿verdad? Es que estoy ahí tratando de ayudarles a todos los compañeros igual, pero si usted termina rápido, entonces igual, Rocío le decía a su compañera, bueno, practiquemos la pronunciación, ¿verdad? Entonces, que hay cosas que hacer, usted siga haciendo, ¿verdad? Practicando, leyendo, en lo que me espera en terminar la...
los grupos ahí. All right, voy a tomar la asistencia ahorita para revisar el ejercicio, ¿ok? Aquí están, Rocío. No se ría de mí, Rocío. Se ría porque no encontré mis lentes. Rocío, ¿por qué es tan mala? A ver. Mercedes Amador de Torres. También se ríe de mí. Qué barbaridad. Ana Marcela. No. Ana Marcela Girón Asensio. Present. Very good. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Mati, ah, Mati, es que no le sirve el audio, pero así es, ahí está, ya la vi. Moris Arturo Ramírez Recinos, no. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Rocío Yamilet Valle López. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Ah, Mati, ok, Mati, María de los, ok, very good. José Hernández Carranza. Present. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. María de Los Ángeles Cabrera Muñoz. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Lizeth, Cecilia Lizeth López de Rojas. Hola. Present. Very good. Claudia Patricia Ávila Ávila. Alejandrina Claribel Barahona. Ale. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Reno. Miriam Hortensia Martínez. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent. Very nice. Thank you, girls and boys. Okay, so here we go. I'm going to share this and you tell me, all right? Number three, guys. Number three, 50 states in the United, 50 states in the United States. ¿Cómo nos queda eso? ¿Alguien que me la dicte? There are 50 states. Very good. In the United States. Number four, no. There aren't any polar bears at the South Pole. There aren't any, or there are not polar bears. Very good. Number five, a message for me. No. Is there? Because it's a question. Muy bien. And the answer, no? There is not. Super, no, there is not. Muy bien. ¿Usted acuerda que there is not? No, there is not, or no, there isn't, y no hay ningún problema, okay? Number six, why? Are there so many cars in the parking lot? Cuando usted le antepone, y este es como un paréntesis, ¿verdad? Pero para que usted sepa, cuando usted le antepone el so, en este caso a many, quiere decir, ¿por qué hay tantos carros? Tantos es el so many, ¿ok? Tantos carros. Cuando alguien le dice, I love you so much, que la aman tanto, ¿verdad? Es como que, ay, qué beautiful. All right, very good. I love you so much, te amo muchísimo. All right, okay, very good. Okay, entonces el so más algo quiere, le da como una intensidad, okay, a algo. I'm hungry, number seven. I'm hungry, There is a restaurant across the street. Very good. Number eight, how many days Are there, porque es pregunta. Are there in March? 30 or 31? All right, very good. Number nine,
There is. Muy bien. Muchas y muchos dijeron, there is, porque le sigue el artículo a, ¿verdad? Y el la ya dijo la teacher que es singular. Pues no. En este caso, no, porque el a few que está ahí, el a con el few, es un quantifier que siempre va a ir unido. Eso quiere decir pocos. ¿Ok? Entonces decimos, there are a few things I have to do this afternoon. Y cosas lo podemos contar. Entonces, una cosa, dos cosas, tres cosas, cinco cosas, mil cosas, ¿ok? Entonces, es there are a few things I have to do this afternoon. Es un quantifier que lo vamos a ver más adelante también. All right, so esa nos queda there are. Esa era como difícil, ¿verdad? Así que si esa no le salió como muy bien ahorita, no diga, Dios mío, ¿verdad? Porque eso obviamente no se había visto. Number 10, ajá. Is there, ¿verdad? A post office. ¿Cuál es la otra palabra? A ver esa pronunciación. Is there a post office qué? Nearby. A ver, Eli, regálenla la palabra. Nearby. Excelente, Eli. Nearby quiere decir cerca, ¿verdad? Usted dice, I'm nearby the supermarket. Estoy cerca del super, all right? I'm sorry, don't know. Okay, number 11. Uh-huh. Is there something I can help you with? All right, ahora, también le decía a una de las compañeras, creo que era Carito, el grupo de Carito, no recuerdo muy bien. Cuando ustedes vean palabras como something, someone, no one, everybody, nobody, ese tipo de palabras siempre van a ser singulares, siempre. All right, entonces nobody is home, nadie hay en casa. All right, no va a decir nobody are home, esa no. Ese tipo de palabras siempre son singulares, ¿ok? Very good. Otra palabra, por favor. Ajá. Something, anything, nothing, someone, everybody, nobody. Todo ese tipo de palabras son singulares. Igual. Is there is sometimes. Sometimes, I don't know. Sometimes. Lo que pasa es que esa es una preposición, es un adverbio de frecuencia. Entonces, esa no entra en esas palabritas que le estoy mencionando. Ok. Ya, porque sometimes es como un adverbio, ¿verdad? A veces voy al súper. All right, very good. Ok. Igual, si esa no le salió muy bien, no se preocupe porque something no sabíamos. Entonces, relax, ¿verdad? Number 12. No public holidays next month. Ajá. There aren't public holidays next month. Very good. How many countries are there in the world? ¿Qué pregunta? Are there in the world? Very good. Number 14. Ajá. There is a woman in the picture. She is smiling. All right, está sonriendo. Smiling. All right, very good. Number 15 and the last one. Ajá. There are only 3 more days para que se acabe el curso. Entonces no voy a faltar. Menos el viernes. There are only 3 days before Friday. All right, very good. Let's study. Okay. Excellent. Very good. Ya ve que cada vez van haciendo estas cosas que tal vez al principio ni tenían idea ni cómo hacer, o tal vez sí, pero ya las está puliendo mejor, ¿verdad? All right, vamos a hacer lo siguiente. En los últimos 7 minutos, quiero que tome un papel, un lápiz, y me empiece a dibujar su oficina, o donde usted trabaja. Obviamente ahorita no me vayan a hacer la casa, ¿verdad? Porque yo sé que ahorita su oficina es la casa. Pero usted concéntrese en aldeas donde le corresponda estar. Y si usted siempre está en campo, pues no sé, algo invéntese, ¿ok? Donde haya un office, donde haya hallways, all right. Si no hay ascensores, pues no le ponga. Pero si usted le quiere poner y se imagina otro tipo de oficina, pues genial, all right. Hágame eso ahorita. Les voy a dar 5 minutos.
All right, dibújelo ahí y ya eso nos va a quedar ya para mañana, venir y hacer la actividad usando there is, there are. Entonces, si usted ahí no es que tenga que hacer una super mega mapa, ¿verdad? Pero sí es como un mapita donde aquí hay un pasillo, a mi derecha está la oficina, al final del pasillo está el baño de los hombres, arriba está la cafetería, las graditas para subir, all right, algo así como bien nice, ¿ok? No le pongan nombres ni nada, ahorita solo el bosquejo de su office, all right? Denme copia, yo no veo cómo hacerlo, teacher. ¿Por qué, Eli? Pero cuando dice la oficina, ¿refiere como que el lugar de trabajo en sí o solo la muy oficina? No, va el lugar de trabajo. Vaya, mire, Rosy, le va a enseñar ahí. Solo hacer líneas. Así que lo cual. Hagamos una vista aérea, es que yo lo quería hacer tridimensional. Oh, excuse me. Por eso no. Puedes hacer así de palitos, dibujarte. Exacto. Eli, como pero compartimos oficina, entonces nuestra oficina es aquí, ¿ve? La mía es el mismo de la de Maybelline y de Annie. Sáquenle copia. Me mandas la copia, Eli, por favor. Thank you.
Mercy, quiero ver su Picasso, quiero decir su dibujo. Excelente, Mercy, todo un arquitecto, very nice. Tenía que hacerlo bien hechito porque me lo puede revisar Rocío. ¿Verdad, teacher? Teacher, es que en mi defensa, Mercy me tiene como, para Mercy yo soy bien OCD. Ay, ¿qué es OCD? Que soy bien obsesiva con el orden. Ah. ¿Y si? No, no, para nada. Son los defectos que uno tiene, teacher. Of course. All right, girls. A ver, Alejandrita, did you finish, Ale? Yes. Ale, Cristian, Isabel, Marce, excellent. Very good. No me vaya a perder ese mapa, ¿verdad? Eso se llama blueprint in English, all right? That's your blueprint of your office, okay? Mañana entramos con, vamos a trabajar en el manual, nomás entramos y luego cuando ya tengamos más, todos estamos ya adentro, vamos a usar ese mapa que usted hizo. Si usted dice, ay, me voy a hacer uno mejor, pues háganlo mejor, para mañana tiene tiempo. All right, very good. Trabájenme las tareas. All right, I'll see you guys tomorrow, okay? Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.